Grave denuncia. Petro ha hecho 96 cambios en su gabinete en un año. Por lo menos 96 personas han pasado por los ministerios y viceministerios por cortos periodos. Una investigación del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, basada en 117 derechos de petición, revela que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el de mayor rotación en la historia de Colombia. Por lo menos 96 personas han pasado por los ministerios y viceministerios por los cortos periodos, lo que según el congresista de oposición está generando una grave crisis de gobernabilidad en el país. De acuerdo con el informe, Petro ha nombrado 29 ministros en su primer año de administración para 18 ministerios, y de esos nombramientos iniciales solo quedan 7. Mientras tanto, en los 27 viceministerios se han realizado 67 nombramientos en 12 meses. De las primeras personas que fueron designadas para estos cargos desde el inicio del periodo, solo 5 han logrado permanecer en el cargo. Principales cambios. En febrero de este año, el gobierno experimentó su primera crisis de gabinete. Salieron de sus cargos María Isabel Urrutia del Ministerio de Deporte, quien fue reemplazada por Astrid Rodríguez. Patricia Ariza salió del Ministerio de Cultura y fue relevada por el escritor Juan David Correa, mientras que en el Ministerio de Educación entró Aurora Vergara en reemplazo de Alejandro Gaviria. 2 meses después salieron otros 7 ministros: José Antonio Campo del Ministerio de Hacienda, siendo reemplazado por Ricardo Bonilla. Carolina Corcho fue sustituida en el Ministerio de Salud por Guillermo Alfonso Jaramillo, y al Ministerio de Ciencias entró Yesenia Olaya por Arturo Luna. Mientras tanto, del Ministerio de Agricultura salió Cecilia López e ingresó Jennifer Mojica. Al Ministerio del Interior llegó Luis Fernando Velasco en reemplazo de Alfonso Prada. El Ministerio de las TIC pasó a manos de Mauricio Lizcano, quien sustituyó a Sandro Urrutia. Finalmente, del Ministerio de Transporte se fue Guillermo Reyes y lo renovó William Camargo. También se destaca el cambio reciente en el Ministerio de Minas y Energía, de donde salió Irene Vélez en medio del escándalo por la salida de su hijo del país sin los requisitos exigidos por la ley, siendo reemplazada por Omar Camacho. Dependencias con más cambios. La mayor rotación se registra en los viceministerios, uno de ellos el de Talento Humano y Apropiación del Conocimiento del Ministerio de Ciencias, en donde han sido nombradas 5 personas en menos de un año. De esta lista también aparece el Viceministerio del Conocimiento, Innovación y Productividad, 4 nombramientos, y el Viceministerio de la Creatividad, 4 nombramientos. El Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, 4 nombramientos, y el de Educación Superior, 4 nombramientos.